Entras creyendo que un directo normal y está bailando Farruko. Esa es. Esa es. El lobo reggaetonero no existe, el lobo reggaetonero, ¿sabes? No, pero es que lo estuve pensando esta mañana, tío. Dije, estaría gracioso hacerse por la mañana, ahí por la mañana, cuando tengamos la consola. Uy. El de repente decir, vamos a. Con una cámara que tengo ya. Vale, vamos a mirar que no tenga nada ya. A ver. Vale, pues cuando termine directo, lo que voy a hacer es eso. Voy a probar. A crear una nueva cuenta. Yo.
Ah, eso lo voy a hacer ahora. En todo el borde. No me va a dar para todo. ¡Hala! ¡Ah! Muchísima. O sea, no es ni medio normal lo que subes de experiencia con esto. Comida. A ver, artillero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello, stranger. Pillar todo esto y ya aprovecho y me va a pillar una pala. You come back sometime. No me jodas, ¿conseguiste ese otro curro? Me alegro. Me alegro, tío. Y menos mal, porque... Así sí, joder.
It's been a real pleasure. You watch yourself out there. Vale. Can you help me with my... Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Venga. Ahí está. ¿Qué primera frase? Ah. Vaya diferencia de pala, me cago en la puta. ¡Amono! ¿De pala o de fuerza? De pala, de pala. O sea, de fuerza ya no podemos mejorar más, de hecho. No, artillero es el que le recomendé. El que estaba literalmente explotado.
y le dimos un consejo aquí hace quinto y la madre. Siguió nuestro consejo, dejó el curro y acaba de y ha conseguido otro curro. Y esta vez, al lado de casa, prácticamente, porque media hora es cerca. Es posible. Es posible que no estuvieses. Hostia, me alegré mucho que un consejo tan bestia le saliese bien, la verdad. You've made my day, and here is your payment. I can't thank you enough, friend. Al final es lo que digo. Mira, uno puede mirar o por ganar el máximo dinero posible siempre, o por la máxima comodidad posible, pero ganando poco dinero, o intentar un equilibrio. ¿Qué pasa? Que llevamos muchos años que se nos ha inculcado, sobre todo por el miedo este de no llegar a algo o a ser alguien, que la gran mayoría de gente directamente es un chame, trabaja de lo que sea, pero como si eres infeliz, da igual, no hay mínimos, no hay límites, ¿sabes? Nunca hay límites. Y uno tiene que saber poner su límite. Porque yo conozco gente que, sinceramente, en teoría es ilegal, pero no son más que míseros esclavos. O eran. Hay más de uno que ahora está trabajando en algo que realmente le gusta. Tío, peña, que de verdad ha tenido trabajo. ¿Qué dices? Tío.